¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso. Yo soy Estrella, para la gente que no me conoce, y es Carlos, mi esposo, y Luna. Hola, hola. Y acá viene Baby. También, que ya casi nace Baby. Ya tengo 8 meses. Anyway, hoy es sábado y hoy es domingo y ya aquí en Arizona por lo menos ya se calmó. Ya no son tan estrictos con de la cuarentena. Ya podemos salir, como ven, hay muchos carros, ya toda la gente anda afuera. Y con precauciones, ¿verdad? Pero ya podemos andar en la calle. Y no hemos salido hace mucho tiempo. ¿Qué serán? 2 meses, 3 meses. Bueno. So, hoy vamos a ir a... O sea, todavía no quiero ir como al mall y así, pero quiero ir a distraernos los tres, pero como a aire libre. Algo así. Vamos a ir a Sedona, aquí en Arizona. Está bien bonito Sedona y ya vamos a agarrar camino. ¿Qué show? Nomás vamos a ir nosotros tres. No tenemos planes ni nada, nomás para distraernos de la casa, bajarnos un rato, a ver qué hay allá. ¿Ya saben cómo llamar? Es que todos los días es lo mismo de andar en la casa, nomás estar en la casa, ver movies y ya. Por eso hay que distraernos un poquito. Miren qué bonita nuestra niña. Carlos, te lo... Deja subir la luz. Sí. Me iba a poner pantalones, pero dije, no, hay que ir cómoda. Naps. No. Hay que ir cómoda porque si no, no como pues. Que te... pensé que decir que te vaya bonito. Se va a acabar el mundo, sabes bien, pero volver eso ya no se va a poder. Miren, aquí es Sedona. ¿Ves? Este no es un árbol. ¿Eso no es un árbol? Solo es un colegio. No, ¿para qué bajabas eso, Luna? No, para eso. Vamos, ¿para acá? No sé. Sí, ahorita agarramos una nievecita. ¿Y es una ya? Sí. Ok. ¿Te acuerdas? Me compraste un DM. Agarro un DM cuando quiero color. ¿Tú vas a tocar, Luna? ¿Cuál te gusta? ¿El verde te gusta? No, el azul. ¿El azul? Ese es mi azul, está muy bonito. Yeah. Oh my goodness. Despacito y no toques nada. Es igualito como ese. No toques nada. Sí. Oye, ¿viste? La dio mi mamá. ¿Ah? Vente, mija. La Virgen de San Juan, la Guadalupana, está bien bonita. Bien bonita aquí. Mira cómo está moviendo esto. ¿La ropa? Es el aire.
quiere. ¿Dónde, mi amor? Oh, ahí está, mi amor. Oh, ahí nos tomamos fotos la otra vez, ¿verdad? Sí. Parte de la capilla. Y ahí quebra. ¿Estamos para allá? Pues. Ah. ¿Está tocando? Y para acá no estamos tocando. Ah, pues. Sí, quieres, vamos a ver. Déjame chequear que está el carro. No lo toques. No lo toques, Luna. Está un árbol así gigante en medio de aquí de la placita. Wait, on dinosaur, is it real here? Dinosaur, are real? Antes. Amor, yo quiero que me hagas una casa en México, así mero. Y con el árbol gigante allá, así como el. Y con las enredaderas también. Todo, me encantó. Ay, ma, mira, ese caballo de la fuente. Sí, yo creo que sí. Wow, qué suave. No sé cuándo era. Y me quedó cabeza. No sé cuándo era. Claro, ¿no? Qué bonito. ¿Cuánto cuesta? 5,100 cada uno. Son 10,200. Mira este cuadrote. Luna, me pone de nervios, Luna, porque todo está carísimo aquí. Y nos va, no quiero quedar entracalada aquí. Ya, se va a tener que quedar para trabajar, Carlos. $34,000. Ven, bien caro. Ya te tomé la foto. Oh, otra. Ay, ay. Vámonos. Uy, cuidado, mi amor. Mira otra vez el pajarito rojo, el cardenal. Vente, mi mamá. Qué suave está el clima aquí. Para eso está Navidad, Kira. Unos arbolitos. Luna. ¿Te cayó algo en los ojos? Aquí estamos sentados y está bien a gusto el clima, nada que ver con allá. Está bien. Está fresco. Caliente y aquí está como 80 y algo, pero para nosotros es más, saca el suéter. No está bien a gusto. Saca la chamarra. Ya. Oye, ya que será, ir andando allá arriba. No. Vamos a ir en arriba. Luna. Y el baby. De California. Nunca tú debiste decidirlo. Pues mira, ya aprendiste la lección. Ya regresamos a la civilización, a nuestra civilización. Ya llegamos acá. A nuestro barrio. Ahorita estaban viendo en el Facebook que cómo hay protestas y todo. De tiro está muy tensa la cosa. Lo bueno que no nos tocó nada de ese tráfico. Y venimos a comer al In-N-Out. Nada más que hay mucha fila. Hay un filonón, dice Luna. Dijo, hay un filonón. No quiero ir a comer al In-N-Out porque hay un filonón. Siempre hay un filonón. Ya. Filerón. Y la otra vez la estaban haciendo hasta allá, corazón. Ya, lejísimos. Mi mano nos habló que había hecho chicharrones. Que uff, no me acuerdo la última vez que comí chicharrones. Yo creo, hace años. Los hacemos, bueno, yo no sé hacer chicharrones, pero son de, como es la grasita de la vaca, con pedacitos de carne, y se fríe, y no sé qué freo se le echa, y bla, 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 y ahorita le pregunté que si todavía tenía, dijo que sí, pero nomás para probar, y dije, no hemos comido nada, porque nomás desayunamos y nos fuimos. ¿Cómo le dijiste? ¿Qué? ¿Cómo le dijiste?
So, sí, es raro que fundiste. ¿Así? ¿Lo borro? No sé. Y de este, pues sí. Y dijimos, no hemos comido nada, mejor vamos a ir a comer y ya vamos y probamos un taquito de chicharrón. Pues chicharrón. Te nos comemos una dabo dabo. Y mañana tengo cita al doctor, tengo que... Vamos a ir a hacer un ultrasonido largo. Chida. Ya. Yeah. Para ver al baby boy. Llegamos y vamos a comernos una hamburguesita. Ya tenemos hambre. Sí, ya tenemos mucha hambre. Andamos temblando. Sí, nomás desayunamos y luego ya... No quisieron comer ya. No, nomás. ¿Tienen frito? Un smoothie. ¿Por qué tapan para ya no tan fritos? ¿Ya no le ven frito? Ándele. Vamos a comer, pues. Buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes, el día siguiente. Ayer nomás comimos y luego ya nos relajamos un rato y luego fuimos a caminar todos los días. Todo este embarazo he caminado, hemos caminado una mía. Tratamos todos los días, hay días que de tiro no tenemos chance o X. Pero ya, hemos tratado todos los días. Y hoy, ahorita ya tengo cita y ya estamos un poquito tardes. No tardes, pero... A ver si alcanzamos a llegar a la mera hora. Y tengo cita al doctor. Y pues sí, me van a decir. Es que ahorita lo que ha pasado, me ha salido siempre alta la presión. So, pero me hicieron muchos exámenes y todos los exámenes salieron bien. Pero lo que me dijeron que me van a tener que inducir. Y ahora me van a hacer ultrasonidos y si estoy lista para que me induzcan. Yo creo que es algo así. No estoy bien segura del examen que me van a hacer, pero sí, pero yo me siento perfectamente bien. Es lo malo que con la presión dicen que es, ¿cómo se llama? El este silencioso, la muerte silenciosa, porque bueno, por lo menos a mí no me duele nada, no traigo dolor y siempre, o sea, siempre ando bien. Y luego ya me vuelvo a chequear la presión más tarde, no sé si me pongo nerviosa cuando voy al doctor y me sale alta, pero luego me lo chequeo en otros lados y me sale normal, eso no entiendo. ¿Y esta vez pasada sí te salió bien? Sí, la vez pasada me salió bien, o a lo mejor no, sí me van a inducir, pero no tan tan pronto. Eso no sé, ahorita me toca ultrasonido. Cada vez que voy, ya tengo varias semanas yendo cada semana y cada vez que voy es ultrasonido. Ya. No, ya. No sé cuántos ultrasonidos he tenido ya todo este embarazo. Pues le perdí ahí te da los últimos 3 semanas, pues sí, 3. Perdí, yo creo que 3. He tenido unos 6, 7, 8. Por ahí. A los del otro doctor. Sí. Sí, he tenido muchos ultrasonidos. Y normalmente dicen que son como 3 en todo el embarazo. Sí, yo he tenido muchos. Ya, fue el doble. Ya. Yeah. So, mira, a ver qué pasa, a ver qué nos dicen ahorita. La Luna, Carlos y yo y el baby. No, ahorita les grabo ahí adentro si puedo. Salud. Te agarré muy fuerte estornudo. Estoy aquí dentro del cuarto. Me salió poquita alta la presión, pero... ¿Qué le voy a hacer? Ahorita lo van a pesar al niño. A ver cuánto pesa. Ah. His heart rate looks perfect. We are 143. All right. Yeah, we'll see which way this baby's facing. Facing down and to your right. So. Ya salimos del doctor y todo bien, gracias a Dios. Me agarraste acá bosteciándonos. Sorry. Y nos dijeron que pesa 5 libras, 3 onzas. ¿Y qué más?
Que me voy a, que ahorita, como ven mi presión, me voy a aliviar a las 39. Pero que si sube la presión, me puede cambiar a las 37. O sea, estoy como que entre dos, entre dos semanas de diferencia. No es mucho, pero... A las 37 o 39, depende de cómo te vean. Ya. Pero todo bien, gracias a Dios, con el niño. Y ahorita llegamos al Walmart. Yep. Ya para el otro vamos a ir cuatro. ¡Ah! En un mes. En un mes. Wow. Sí, pasé todo un mes. Aquí nomás que es... Ahora vamos a comer un ceviche. Bueno, cóctel de ceviche de camarón. ¿No te convenció? ¿Por qué? Se ve muy light. Pues es que luego el otro sabe bien fuerte. Es que quería Carlos aceite de olivo. Le gusta echarle. Una gotitas. Ya lavé muchos trastes, por eso voy a usar desechable. Así que no me quieran comer viva, por favor. This is for you, babe. ¿Cuál es? Oh. Yo siempre he tenido la costumbre, desde siempre, servirle primero a Carlos. Yeah. La mandilona. Ah. Y ahí. Carlos. Una aguilita, no chingar. ¿Vas a abrir estos o chips? Esta, no, yo quiero estos. ¿Tú? ¿Qué chips? Yo creo que voy con chips. Y a Luna le serví, a Luna lo que le gusta mucho es el clamato. Algo refrescante. Dámelo. Yes. Y Carlos me ayudó a picar la verdura y yo me puse a pelar los camarones y a cocerlos y... ¡Voilà! A comer. Buen provecho si están comiendo. Y si no, pues ahí disculpen por antojarlos. No, y se ven bueno, ¿no? Yeah. Ahorita no se antoja ni un caldo ni nada, se antoja así, ¿verdad? Como... Algo fresco. Yeah. Qué mejor que un cóctel. Uh-huh.